Hoy día vivimos en el horrible cuadro de la condición actual de nuestro mundo. La inmoralidad cunde por doquier. Los vicios alzan su deforme cabeza con osadía y destrucción. La gente parece aturdida. No hay principios ni conciencia, y los hábitos de haraganería y despilfarro corrompen la sociedad. Gracias a Dios que tenemos la esperanza de que todos nuestros problemas llegarán a su fin cuando Cristo venga por nosotros. Después que Cristo aseguró a sus discípulos que vendría a este mundo por segunda vez, ellos preguntaron con ansias al Maestro, como vemos en Mateo capítulo 24 y el versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Veamos 10 señales proféticas que nos muestran el camino al cielo y examinemos las preguntas que se haría un viajero moderno a medida que fuera leyendo. Señal número 1. Angustia, terror, perplejidad. Lucas 21, 25 al 28 declara: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Señal 2. Calamidades mundiales. Lucas 21. 11 y 31 asevera que habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. La evidencia crece más a medida que nos acercamos a nuestros días. El mundo no ha dejado de estremecerse. Nuestro siglo XXI traerá más terremotos, ¿o ya traerá la venida del Rey de Reyes? Señal número 3. Acumulación de riqueza. Las riquezas parecen caer en las manos de unos pocos, mientras más y más personas son víctimas de la pobreza. Las actividades embriagantes de la sociedad moderna están sustrayendo el dinero de las familias y la pobreza aumenta constantemente. ¿Por qué? Santiago capítulo 5, versículo 3 nos explica: habéis acumulado tesoros en los últimos días, pero es oro y plata que están llenos de moho, dice el mismo versículo. Señal 4. Descontento civil. Hay decepción y huelgas a pesar del avance tecnológico y el aumento de riquezas. ¿Por qué? Santiago 5:4 da la respuesta diciendo: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Señal número 5. Decadencia moral. La ignorancia, el amor a los placeres y los hábitos pecaminosos que corrompen el alma, el cuerpo y el espíritu llenan al mundo de malatía moral. Un mortífero ambiente está destruyendo a millares. Esto también fue predicho en la Biblia y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y también el 13. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Señal 6. Aumento del ocultismo. La costumbre, la tradición y la ilusoria doctrina oscurecen las verdades bíblicas. Acertadamente lo predijo Mateo 24:14, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La señal número 7 muestra un mundo que despierta. Hoy día, más que nunca, hay curiosidad por tener más información. En el Asia de hoy, en África, Europa Oriental, las repúblicas de la ex Unión Soviética y el Medio Oriente, estamos presenciando quizás el despertar más extenso de toda la historia, porque cercano está el día del Señor. Joel 3, 12 al 14 describe esta condición. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Señal número 8. Planes de paz y preparativos de guerra. Los profetas Miqueas y Joel predijeron que a la vez que las naciones hablaban de sus deseos de paz, como lo encontramos en Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 3, la desconfianza en sus vecinos los llevaría a prepararse para la guerra. Joel capítulo 3, versículos del 9 al 13. Henry L. Stimson, quien fungió como secretario de guerra de los Estados Unidos, pensando en el futuro, dijo lo siguiente con exactitud: miremos las naciones de la tierra hoy. Están todas angustiadas. Aún las vencedoras en la Segunda Guerra Mundial han estado sin saber qué hacer con los males del mundo. Con invitación o sin invitación, la bomba atómica está presente en todos los concilios de las naciones. A la luz de ella, todos los otros problemas de las relaciones internacionales se empequeñecen. Consideremos ahora la señal número 9, el progreso moderno. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dice la palabra de Dios en Daniel 12:4. Hasta 1850, la gente viajó en caballos y carruajes, pero ahora, a velocidades mayores que el sonido, circundamos el globo con aviones, jets o con naves espaciales. Muchos inventos y descubrimientos han marcado la historia desde el año 1798. Veamos algunos. El primer barco de vapor de Fulton en 1803. La prensa de imprimir movida por fuerza mecánica en 1811. La locomotora de vapor en 1825. La segadora mecánica en 1831. El telégrafo eléctrico en 1836. La vulcanización del caucho en 1839. La fotografía 1839.
la ametralladora en 1861, la máquina de escribir y la teoría de los gérmenes de Pasteur en 1864, el teléfono en 1876, la luz eléctrica incandescente en 1879, el automóvil 1892, las películas móviles 1893, los rayos X en 1895, el teléfono inalámbrico 1902, el primer aeroplano piloteado 1903, la transmisión radial 1920, la transmisión por televisión en 1936, la penicilina en 1938, las armas nucleares en 1945, el primer trasplante de corazón 1967, el primer alunizaje el 20 de julio de 1969, el laboratorio espacial o Skylab en 1973. En 1976 se diseñó la primera computadora Apple. En el 2001 se inventa el iPod. En el 2003 surge el Skype, permitiendo la comunicación sobre el Internet. También en el 2003 se publica la primera secuenciación completa del genoma humano. El Facebook se introduce en el 2004 y el YouTube le sigue en el 2005. La señal 10 indica que el Evangelio llegará a todo el planeta Tierra. Mateo 24:14 afirma: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Sociedad de Publicaciones Religiosas de Londres fue organizada en 1799, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1804, la Sociedad Bíblica Americana en 1816 y la Sociedad Americana de Publicaciones en 1825. La Biblia ha sido traducida a más de 1,000 idiomas y dialectos. Han ido a todas partes del globo cientos de millones de ejemplares de las Escrituras e incontables páginas de folletos y periódicos religiosos para diseminar el conocimiento de las verdades de la salvación. Hubo un tiempo cuando los cristianos protestantes iniciaron un gran despliegue de actividad misionera en el extranjero que ha llevado misioneros a todos los países del mundo. Y ahora, en este tiempo del fin, el Evangelio del Reino se está proclamando en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mas la pregunta que nos apremia es la siguiente: ¿cuán pronto vendrá Jesús? El Maestro enseñó en Mateo capítulo 24, versículos 34 y 44, en cuanto a ese gran evento, mencionando lo siguiente: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si deseamos saber cuándo Él vendrá, añoramos también saber cómo vendrá Jesús. Mateo 24, 25 al 27 registra las célebres palabras de Cristo cuando dijo: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del cielo a todos los que creen en Él.
Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Apocalipsis 1:7 asevera: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Y qué de los que se mofaron y rieron? También le verán, pero con diferente actitud. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amigo, amiga, ¿qué hará Jesús cuando venga? Mateo 24:31 declara que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y Primera de Tesalonicenses añade: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estás listo para la venida de Jesús? El Salvador, que murió en la cruz para limpiar los pecados de los hombres, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Cristo se ofreció a sí mismo para salvarnos. Pero sin su segunda venida, la cruz sería un fracaso, porque Jesús desea darnos un hogar eterno con Él. Y para que esto sea una realidad, debemos dejar que Él gobierne ahora nuestros corazones como Señor y Salvador. ¿Estás listo para dar la bienvenida al Rey en toda su gloria? Si aún no lo has hecho, invita ahora a Jesús para que dirija tu vida. Él puede librarte de la culpa y la carga del pecado. Todas las intervenciones de Dios en la marcha de la historia están destinadas a beneficiarnos, pero sus efectos inmediatos y futuros dependen de nuestra avenencia con sus propósitos y planes. Podemos interesarnos en conocerlos y contribuir deliberadamente a su cumplimiento, o bien tratarlos con indiferencia o rebelarnos contra ellos, y los resultados variarán fundamentalmente. Así es como la segunda venida de Cristo, que de paso es la bienaventurada esperanza de todos, cumplirá finalidades muy distintas, aunque su objeto primero sea la salvación de la humanidad. El destino del hombre no es un interrogante trazado en las tinieblas del futuro ignoto. Para los cristianos se halla iluminado por las ricas provisiones del plan de la redención, que culminará con el advenimiento en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Eso es nuestro deseo. Evangelio se predica con fervor y con poder. Temed a Dios y dadle gloria, observad su santa ley.
pues su juicio ha llegado. Adoremos solo a Él. A su pueblo está sellando, se acerca el justo Rey. Vendrá. Poco a poco crecerá, con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran con el Rey. En el estudio de hoy vimos el maravilloso porvenir que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús va a venir pronto y debes estar preparado para recibirle. Resuelve hoy hacer todo lo que está en tu poder para aceptarlo en tu corazón. No estés triste, sino alegre y recuerda siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debes estar listo y aguardar su aparición. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida que nos dará a la patria eterna. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Cuando veamos al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. En este mundo encontramos perplejidades que no sabemos resolver. Pero no olvides que las grandes potestades del cielo están obrando, que una mano divina está sobre el timón
y que Dios cumplirá sus promesas y te dará la vida eterna en aquel día glorioso de la segunda venida de Cristo. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Por más de 75 años, cientos de miles de personas han sido bendecidas a través de nuestros cursos y esperamos que usted también lo sea. Los cursos que tenemos a su disposición son Descubra, Hogar Feliz y Tiempo Joven. Si usted se encuentra dentro de los Estados Unidos o Puerto Rico, lo único que tiene que hacer para solicitarlos es llamar a nuestro número telefónico 1-888-TESOROS. También los puede solicitar escribiéndonos un correo electrónico a info@lavoz.org. Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, tenemos a su disposición el curso bíblico Descubra por Internet. Para tomarlo, solo visite nuestra página de internet cursoslavoz.org en cualquier parte del mundo. Hoy queremos ofrecer gratuitamente a todos nuestros televidentes un hermoso CD de música cristiana de nuestro tenor oficial de La Voz de la Esperanza. Se trata de Junior Kelly Marchena. Es una compilación especial que elevará su espíritu y deseamos enviarle su copia a su hogar. Llámenos para obtener su ejemplar al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767. O escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org o envíenos una carta a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. Sabemos que usted gusta de la buena música, por lo tanto, contáctenos hoy mismo.